pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Fiel es Dios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 9. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, verso 8. En Dios podemos observar una serie de atributos que lo definen, entre ellos la fidelidad y la inmutabilidad, y en estos dos me gustaría detenerme por unos minutos. En la segunda carta de Pedro podríamos poner el punto de partida. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Es deseo de Dios que ninguno de nosotros perezca, para lo cual ha previsto desde el origen de los tiempos un plan de salvación en el que estamos incluidos todos. Este plan es el punto en que nuestras vidas convergen con el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo se puede dar tal circunstancia? Aquí es donde entran en juego algunos de estos atributos de Dios, entre ellos su inmutabilidad y su fidelidad. Sin embargo, y esto me gusta especialmente, dentro del plan de salvación previsto por Dios para nosotros, se da una curiosa paradoja: la combinación entre la inmutabilidad y la fidelidad de Dios, y la cambiante condición del hombre. ¿Cómo se puede combinar tales cosas? Esto forma parte de esta forma maravillosa que Dios tiene para hacer las cosas. Esa característica humana de decidir cambiar este libre albedrío que Dios nos ha otorgado y que durante tanto tiempo hemos utilizado erróneamente y que solo ha conseguido alejarnos de Dios, es precisamente una de las cosas que Dios utiliza para llevarnos a Él. Podemos afirmar que el sacrificio de Cristo en la cruz es algo que permanecerá por la eternidad, pues Dios mismo lo define como un pacto eterno. Sin embargo, podríamos afirmar que el hombre, en su caminar, no tiene precisamente la cruz del Calvario como destino de sus pasos. ¿Cómo es entonces que el hombre y Dios se encuentran en la cruz? Pues por la gracia y la misericordia de Dios, que por un lado hace que personas que han conocido de su amor y de su perdón dediquen sus vidas a dar a conocer ese plan de salvación previsto por Dios, y por otro lado quebrante con dicho mensaje nuestros corazones, llevando nuestras vidas al arrepentimiento. Llegados a este punto, es donde la combinación de inmutabilidad de Dios y capacidad de cambio por parte del hombre se encuentran en la cruz de Cristo, el único lugar en el que Dios y el hombre pueden converger, y que el hombre no sea condenado por su pecado. Si tú has sido alcanzado por esa gran gracia y esa misericordia que te llevaron a los pies de la cruz, si has sido redimido por su sangre y el perdón de Dios ha llegado a tu vida por medio de Jesucristo, no desmayes en dar a conocer ese mensaje de salvación que te acercó a la cruz. Proclama de la fidelidad de Dios para con aquellos que le obedecen y de la misericordia eterna que emana de la cruz de Cristo. Y si tú, que estás oyendo esto, aún no has tomado la decisión de aceptar a Cristo como Señor
y salvador personal de tu vida, no camines más en esa senda de la incertidumbre. Cambia tu caminar. Toma una decisión que te lleve a conocer la verdadera libertad. Dios te ofrece la oportunidad de ser beneficiario de su fidelidad. No desperdicies esta oportunidad que Dios quiere poner ante ti por medio de la persona de Jesucristo. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 13. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.